una polémica hoy muy fuerte en torno al gol que le hacen a Cruz Azul ayer en Morelia. Déjame acomodo para escuchar esto. Asegura que no hay error de Corona. Déjame le hablamos acomodo. A un experto de la portería. Adolfo, ¿qué te pareció el gol que recibe Corona? Mira, en el estricto la estricta crítica de porteros, entre porteros, sí tiene que ver con el gol. Claro, claro, porque Adolfo. La situación mira cómo baila. Un tiro que es diagonal, en donde tu barrera cubre el primer poste, tu responsabilidad es el segundo poste. No tienes un ángulo perfecto para poder definir cuál es la trayectoria del balón, porque solamente tenía dos hombres, entonces nunca le taparon la visión del mismo. En esa situación él da un pasito a la derecha pensando que el tiro va a perder el poste, pero descuida el poste que él tiene que cubrir, que es el segundo. Por eso determina sin llegar a un balón que él, estando en su posición normal, tenía que haber atajado sin incluso tirarse, haciendo un recorrido en la portería. No tiene nada que ver, Adolfo, buenos días, te habla el ruso Samohilny. No tiene nada que ver que esa pelota pasa por dos jugadores de Morelia. Erpen es el que salta primero y parece que la fuera a desviar. ¿No se espera Chuy Corona a que pase el balón a ese jugador y ya ahí no le da tiempo de reacción? Sí, la situación es un argumento bien válido para pensar que Gracias. Él tenga que aguantar, pero él tiene que ir por el balón. No, la desvía, no es responsabilidad del arquero. Okay. Si alguien la desvía antes, él va en trayectoria del balón y va en su movimiento normal hacia el balón. Si la desvían, bueno, se la desvían adelante y no hay nada que ver. Pero al no desviar un jugador, su responsabilidad es ir y buscar en todo momento el segundo poste, que es cubrir precisamente el que su barrera no cubre. Claro, si te fijas en la imagen, Corona reacciona a esa pelota justamente cuando Erpen salta y pasa la pelota sobre Erpen, y es ahí donde ya no llega. Pero esto no, es muy válido, es muy válido. Yo sigo pensando que hay algunas variables en la jugada que me dicen que no fue un error total del portero. Yo nunca dije que Corona no tuviera nada que ver. Solo digo que no fue un error total, que no se lo podemos cargar como un error del portero. Adolfo, ¿cuántos años fuiste portero? Te saluda Douglas. ¿Cómo estás? Quiero saludarte. Profesionalmente, 23 años. ¿Tú, ruso? No es un okay. crack, Adolfo. Gracias, Adolfo. No. Sí, es un crack. Osvaldo Sánchez, pero yo sigo en la misma postura. Osvaldo. No, no, está bien.